No, lo que estamos buscando es cambiar el Frente Amplio y evidentemente los presidentes no cambian el Frente Amplio, porque lo que pasó con la última presidenta fue bastante vergonzoso. Ahí hubo una presidenta elegida por un montón de votos, no me acuerdo, el 42% de 170.000 votos o algo así. Y bueno, luego entre el MPP, el Partido Comunista, las bases de Montevideo y Canelones la forzaron a renunciar. Así que con el tema del presidente yo todavía quiero ver, porque yo vi una presidenta forzada a renunciar, ¿no? Es cierto que por la incompatibilidad, etcétera, es decir, por argumentos procedimentales, pero no me gustó.